Se consagró como ganadora de MasterChef, denunció amenazas de TV Azteca y ahora se une a Las Estrellas Bailan en Hoy. Televisa prepara su siguiente gran reality y, como es costumbre, la televisora trajo consigo grandes talentos de TV Azteca para encender la competencia. Los conductores de hoy recibieron con gran entusiasmo a los primeros participantes de la próxima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, por lo que fue una completa sorpresa para todos los espectadores ver a Lana Literas entre los nombres de los famosos que se apoderarán de la pista en esta edición. Y es que la increíble ganadora de MasterChef ya no quiere nada con TV Azteca. Alana Literas no es la primera celebridad en abandonar a TV Azteca para enfocarse en nuevos proyectos, lo que significa que la cocinera no está pensando en regresar pronto a esta edición de MasterChef, en especial después de ganar la reciente edición de Top Chef en Telemundo. Sin duda, la decisión de la famosa al aceptar un nuevo reality de baile podría abrirle bastantes puertas para el futuro dentro de la televisora. Alana Literas regresa al mundo de los realities con un nuevo reto en su camino. Ahora la ganadora de MasterChef deberá demostrar que es igual de buena en el baile que en la cocina, por lo que podría regalarle a todos sus fanáticos una grata sorpresa al salir por completo de su zona de confort para poner a prueba un talento que muchos no sabían que tenía junto a su pareja en Las Estrellas Bailan en Hoy. La próxima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy dará inicio el próximo lunes 7 de septiembre, me imagino que es de octubre más bien, donde cada una de las nuevas parejas de baile mostrarán su talento de la mano de una extensa preparación para que semana a semana deleiten con sus mejores pasos a todos los espectadores y jueces en busca de una calificación que los destaque frente a sus rivales y así poder ganarse el voto del público para avanzar hasta conseguir el trofeo. El matutino presentó a los primeros integrantes de la nueva temporada del reality como parte de los anuncios para iniciar la siguiente edición de la competencia. Entre ellos se encuentran la Divaza, Alana Literas, Ivana Jiménez y Sandra Itzel, quienes después de un largo tiempo de espera finalmente pueden revelar que formarán parte del intenso camino rumbo al éxito de esta exigente disputa de baile. Alana Literas se unirá a la lista de contendientes en esta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, dejando atrás sus días en TV Azteca y su triunfo en MasterChef, por lo que este gran cambio le sumará muchos puntos en Televisa, lo que la convertirá en una de las más famosas que busca la oportunidad en Televisa. Así que, pues bueno, ahora la veremos bailando. Pero bueno, en fin, recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.